¿Cómo están ustedes? Aquí tu amigo y vecino perque haciendo la revisión y review del capítulo 12 de Mahou Yo ni Akogarete Y ya siendo este el penúltimo, que yo pensaba que iban a ser 12 capítulos, pero al final son 13 Así que... bien Bien, bien Eso está muy bien Bueno, pues... Recordad, ya sabéis, para consumir la versión sin censura, hace falta más de 20 likes, más de 3 comentarios. Este ha sido, al menos de momento, el único anime que he publicado eh, en este formato del tema de likes y comentarios que ha llegado a que la gran parte de los capítulos se cumpla. Así que muchas gracias. Excepto el capítulo, creo que fue el capítulo 9 o el capítulo 8 que no llegó a la cifra, pero igualmente es... O sea, es algo... ¡Wow! Muchas gracias. Así que... Eso, vamos a ver el capítulo y a ver qué pasa. Empezamos en 3, 2, 1. Eh, bueno, también aprovecho... Ah, comenzamos cuando lo pedí ¡Puta madre! Eh, vale. Eh, quiero deciros también de que estoy muy agradecido por los comentarios informativos. Detallando sobre lo que ha pasado en estos últimos capítulos. Sobre el tema de las transformaciones. Y sobre el tema de el poder de. El, bueno, el poder este que ha adquirido eh, Utenea. Digo, Atenea. O sea, es Utenea, pero yo tengo que llamar Atenea por, por los memes. ¿Vale? Por Atenea. Que es. Que es justamente lo que había entendido. Pero vosotros me lo habéis agrandado más, el concepto. Así que. Gracias. Y. Y no sé vosotros, pero yo creo que la serie ya, o sea, esta primera temporada ha tenido que haber acabado con el capítulo anterior, ¿no? O sea, es como en plan, la, la historia comienza con, en plan villano, o sea, lo, los, villanos contra las magical girls, ¿no? Y luego han llegado otros villanos para, eh, para agrandar la historia, ¿no? Y como si era de primera temporada. Hubiera estado genial que los últimos 3-4 capítulos hubieran sido justamente de, de enfrentamientos contra estas con, contra estas villanas, que en verdad lo han sido. Y claro, o sea, ya, lo hemos, ya hemos concluido, nos quedan dos capítulos, así que no sé exactamente qué es lo que vamos a ver. La comandante suprema Magia Pizer toma las decisiones. Cierra las piernas. Eres una guarra. Ah, y otra cosa. Nadie me, ha, nadie me ha confirmado si Enormita se ha muerto. No, porque, o sea, de repente aparece Sister ahí el modo Kaiju que te cagas. ¿Sabes? ¿Y qué, qué, qué pasó ahí? ¿Qué debo qué, 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 ¿Qué debo entender? Okay. <laughs> Esa cara. Yo quiero, yo quiero, yo quiero tocar. Um, touch my tits, touch me. ¿Quién Stop, por favor. El no pudo cantante tanta Me encantan estos nuevos espadas. Bleach reference. ¿Qué en plan? ¿Eh, qué haces ahí? Pero simplemente eran monstruos. Tampoco creo que se tan rota. ¡Ja, spoiler! No me spoilees la transformación. ¡Qué bueno! Me va a jugar a Cha. ¡Loca tetana! Kiwi deja Alice en paz! Y también lo de. Ese plot twist con el tema este de. Que el. ¿Cómo se llama? The Eminence in Shadow. ¿Sabes? El, el tío, la eminencia en la sombra, ¿qué cojones? Esa no me lo esperaba tú, o sea, qué hijo de puta. Son los minions marrones. ¡Ah, qué adorable! ¡Por favor! ¡Peluches! ¡Peluches! Puto, tuvo que aparecer Azur Tiene que ser ella la que siempre está con él con la otra <laughs> Oye, o sea esta, eh, 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 Entre estas dos No sé por qué, pero Es que saltan las chispas Cuando comenzó la serie, uno diría Ah, bueno, se va a pasar algo con, con Con la de rosa, ¿no? Con Pink Magenta, creo que se llama ¿Sabes? Porque parecía pero de poco a poco se hizo encaprichando en, en, en con azul, y así en plan... Bueno, pues nada, con azul ¡Ya no me la lavaré la mano nunca! Ojalá pudiera mudarme de piel Degenerada. <coughs> y encima lo hacemos gratis nadie nos paga. No pasa nada la ciudad se puede reparar la, la gente, creo que no ha habido muertos no así que no había ninguna mujer lastimada en esta serie. Bueno, ya tengo un listado de, de animes Magical Girls que me han estado escribiendo. Eh, aparte de YouTube, tengo mi, mi, mi Twitter. Y me han dicho que, que estaría bien que me vea Majo Shoujo eh, Site, algo así, que es como un majo Shoujo eh, Gore. Eh, la, la que se me han dicho, Madoka Magica. Eh, ¿Cómo se llama la otra? Majo Shoujo. Call of Duty o algo así Que salió no, no hace mucho Hace... creo que Dos, tres años ¡Ese movimiento! ¿Por qué? Todo esto, el presupuesto se van a animar Esos putos pechos <laughs> Si quieres que... ¡Ah, ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué? La presión contra la madera No, no se hace falta un capítulo fanservice, ¿por qué todas las putas series un puto fanservice? Porque alguien me dijo por ahí, oye, ¿dónde está el bichepiso, episode clásico de todo anime? Y yo digo, papá, qué quieres un puto bicho episode cuando ya estás en todas partes, ya está ahí de puto de no, no me jodas. Uy, se me está rompiendo la. El escudo de fuerza. ¿Por qué me ponen este 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 asunto sexual? <laughs> no hace falta que me pongan jazz. In the... In the nalga ¿Cómo dice nalga en inglés? No lo sé Lo digo así porque sí Ala Se le fue de las manos Está muy rígido Las sentadillas Ala la ¡Hala, verga La OT en plan no, 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 no dice que hay que relajar los la concha no hay que relajar la censurado, este está censurado tú, este está su puta madre Blu-ray el Blu-ray ¿Cuándo el Blu-ray va a romper la taquilla? El Blu-ray va Ojalá, ojalá que venda el puto Blu-ray de verdad, eh. ¡Hala! ¡Hala tú, Venus! ¡Se abrió el Venus! Los. Venus. Brilla demasiado. La. Eso era el. ¿Qué pasó ahí? ¡Hostia! ¡Puta madre! Se ha dejado llevar. Y la dota también se dejó llevar saca tu zanahoria, pepino, berenjena, bolas chinas, la forma que usó sus dedos, de que me... el puño meto, esto tenía que haber, esto tenía que haber preguntado a a, mis, a, mi, a, a a las señoras que venían cua, a darnos las clases de educación sexual El tema de. el tema del lime de, 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 de las mujeres no solamente hace falta que haya penetración para perderla, ¿no? Creo que también con un. con. creo que hasta con eh, cabalgar en caballo pueden perderla O sea que un mal golpe ahí también ¿Qué se ha puesto en modo Aysen? qué pasa? Se ha puesto en modo ice <laughs> ¿Qué cojones? <laughs> Ahora dirá: Hay que conseguir el Hoyoku. El y hay que a, hacer la batalla de Karakura. Y luego que me encierren en la silla. Para luego sacarme en la última saga como arma secreta. En plan, Freezer. Sí, me han dicho que Freezer aparece en Dragon Ball Super. Sí, la verdad es que esa me han dicho, eh, que, que Felicia parece entrar como super. Yo no lo sabía, eh. Bien, felicidad, ¿qué pasa aquí? No me he enterado porque estás comentando todas huevadas. <laughs> bueno, luego lo, lo, lo otra vez. Pues hazlo por tu cuenta. Bueno, y entre ustedes, ¿qué pasa? ¿Va a haber rollo o no hay rollo? ¿Qué tal si hacemos un poco de cosas así de. O sí. Sea... de baño! ¡Jugatas! <laughs> Puedo volar qué linda Que ¡Oh! qué manada de juguetes joder Los quiero Ay que linda Liz sonriendo Oh Dios mío Me, me he desbloqueado <laughs> Me me he desbloqueado ¿Qué cojones? ¿Estos? Esas... Hermanas, ¿no? Primas. Hermanitas, vale. Furiosa, calmada, alegre. Seguro que así son. Hermanitas, son trillizas. Que lindas casco ¿Qué jodes? ¿Y ese comentario? Puta madre, que wey. Ah, oh, es sí, verdad, por cierto, ¿y qué pasó con el tema del. con el tema del... del hotel? ¿Ultra qué? ¿Y caso? Qué lindo. Qué lindo escenario, puta madre. ¿Qué voy a decir? Sí, el tema del hotel, ¿no? Se supone. ¿Qué pasó ahí, eh? ¿Qué me estás contando? ¿Qué pasó ahí? ¡Ah! ¡Ah! Ya sé, ya sé lo que pasa. Ya sé lo que pasa. Seguramente. Seguramente eso me lo quieran guardar para un puto ova. Segurísimo. Segurísimo que eso para un ova. ¡Ve! ¿Eh? ¡Transformó! Deja Godzilla! ¡Ay, Dios mío! ¡No me jodas! ¡Ay, oh, Dios mío! ¡El lagarto radioactivo! ¡En Japón! ¡Gon-si-la! ¡Gon-soria! ¡Soba, soba, soba! ¡Ah, ah, ah, Godzilla! Mm, wow. Maldita, acabo de, re de reconstruir la puta ciudad, deja de romperlo. ¿Qué, güey, te ayudes? A la verga. A la verga tú de verdad. <laughs> no, tío, le están quitando relevancia a, a Sister. Le están quitando relevancia a Sister con su poder de hacerse gigante, no vale. Pero qué es eso tú y todas son y todas tomando fotos, como si fueran como si fueran hombres. Pero tiene sentido porque es un mundo de mujeres, así que da igual. Eso te pasa por ahí con falda, de verdad. ¡Vamos, ¡Oh, Godzilla, lanza tu aliento atómico! Atomic breath. Eh, atomic breath. Ese podía ser un movimiento de Kimetsu, ¿no? La respiración atómica. ¿Por qué vas? ¿Por qué? Aprovecha y ataca. La cara es súper efectivo. Mis hermanos me apoyan, no me importa si me ven hasta hasta los yuelos. Todo lo que sea. Sí, no sé, si estáis ahí quietas sin hacer nada. Muévanse. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué luchan ahí? ¿Cuál es la puta no. ¿Cuál es la puta necesidad de, de luchar ahí? ¡Luchen fuera! ¡Pobre bajata! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡No! ¡No! De ahí nos agarra! ¡Desconcentras! ¿La ¿De ¿Dónde coño están? ¿Ya están ahí? ¿En el pelo? ¡Focus! ¡Ay, Dios mío, no me jodas que van... ¡No! ¡Ya estamos viendo todo! ¿Por qué? O sea, me encanta, pero no es necesario. No es necesario. No es necesario que hagan esas cosas. Se sí, se pueden hacer en momentos exactos. ¡La concha de la hermana! <laughs> ¡En la concha de la hermana! ¡Huevón! ¡Joder! La concha tu ¿cómo han no ha acabado ahí? Joder, 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 majeta. Aquí nadie no es normal. ¿Es fui a tzula? Puta, hoy, hoy, hoy el capítulo está centrado en la concha del mar. En la concha del mar. No, en la concha mágica. Le llevas el culo. Te da un culo de... No. Ay, Dios mío. No, o sea... ¡Concha! La estáis corrompiendo desde ya muy joven. Va a, tener un, va a tener una adolescencia muy hardcore. Puta madre. Vale. Eh, capítulo bastante raro, ¿no? Porque, o sea, parece como si no. Como si no pareciese una continuación de lo que ha ocurrido en los capítulos anteriores, ¿no? Porque, a ver, de primeras, el tema del hotel, ¿no? O sea, parece como que aquí voy se le ser olvidado. ¿Sabes? O sea, al principio del capítulo parece que. Parece que no. Pero... Espera, ¿quién deja de parte? Esta... Esa, esa, esa es la cara de... ¿Qué que que hacemos? ¿no? o sea... A ver... Eh, no, el tema del hotel... pasa ser como que no... A lo mejor quizás... Para uno va... No, porque... O sea, aquí, Con lo... Con lo intensa que es... Y la forma en la que acabó el capítulo anterior... Vamos al puto hotel... ¿Sabes? Pensaba... ¿Sabes? Como que a lo mejor... O lo habrán cortado... Habrá pasado de verdad... No lo sé... Pero quizás para uno va un especial de... 6 minutos, valdrá. Todo lo que sea material para sacar dinero sirve. Eh, um, esas referencias a Bleach. No me ha gustado el tema este de, 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 de hacer gigante a todo. O sea, es verdad que Alice puede hacer lo que quiere con los juguetes, ¿vale? Pero que sea un capítulo de, de gigantes. Después de haber venido de, un, de unos capítulos donde teníamos a, a, a Sister Giant. Como rival gigante es como que. No, ¿sabes? O sea, vale, sí, te lo, te lo puedo comprar, pero como que hace que su poder pierda relevancia. Luego, el tema. El tema de su combate con sus amigas ahí, ahí por su cuerpo, lo he visto totalmente innecesario. Pero. Pero bueno. Me vale. O sea, ya sabemos a lo que venimos a ver aquí. Sabemos lo que va a ocurrir siempre en cada capítulo. Así que. Fuck it. Ahora, lo que ha ocurrido con. Cuando tenía ahí Azure ahí en, en pleno ahí masaje asiático ha sido en plan. como que medio final feliz, ¿no? O sea, no ha llegado, creo que... no... sí, no sé, Va, vamos a buscar esa puta escena. Pero ha estado. ha sido en plan. Ha sido en plan. Ha sido en plan tú, de verdad. Eh, no sé. No sé, y me voy. Sí, la verdad es que no, no hay más que comentar. No ha habido mucho. O sea, no hemos sabido nada más sobre los planes que tiene nuestro. nuestro, nuestro negrito. No sabemos nada de, de sus planes. Ni tampoco sabemos dónde está Sister Yaya lo qué ha sido de, de, de Lo enorme. Enorme, se llama. Eh, ni nada sobre la transformación que tuvo Azul en el capítulo anterior. Ni. Y creo que ya está, creo que no hay nada más que se pueda sacar de lo que hemos vivido hasta ahora. Así que eso, gracias por ver, nos vemos en la próxima. Sí, a cuidarse. Adiós.